nombre de la hermandad, de la parroquia, de nuestro párroco y de cada una de las personas colaboradoras de nuestra hermandad, les damos nuestro más sincero agradecimiento y a la vez felicitamos al Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala por su 50 aniversario y sin duda alguna pues nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimientos por devolverle la belleza a esta imagen. La problemática que esta imagen presentaba era la siguiente: teníamos un ataque de carcomas, suciedad abundante, era preocupante, tenía ausencia de pestañas, algunos objetos metálicos incrustados en el soporte, faltantes de todos los dedos de la mano izquierda, faltantes de madera en las alas de los querubines y algunas partes de soporte también de la nube, grietas y fisuras en el cuerpo, desajustes y desprendimientos en ambos goznes de los codos, desprendimiento de ambos hombros, desprendimientos y faltantes estructurales en la parte de la espalda y la cadera, agujeros causados por objetos punzantes, pérdida de policromía que también era sumamente preocupante y la ausencia del sistema de tornillos para la colocación de sus atributos iconográficos. Como ustedes observan, es una imagen de una escala más reducida, pero que sus detalles mantienen esas características de la escultura antigüeña de la época en que fue elaborada. Y ese fue parte del trabajo de esta institución, respetar esos detalles y esas características que hacen especial este trabajo de conservación.